A pesar de ser una persona bastante femenina físicamente, soy súper masculina en mi forma de pensar y de actuar. Me gusta pagar la cuenta. Me gusta comprarle cosas a parejas o a pe otras personas. Me gusta esforzarme demasiado en mis trabajos. Soy medio unilateral, o sea, no puedo estar haciendo varias cosas a la vez. Y esto gracias a que siempre desde niña tuve que pues, procurarme yo misma. Y además de eso, eh, siempre me junté con hombres, o sea, con chavos, con niños, siempre eh, masculinos. Así que no te engañe mi apariencia. A mí me encanta el metal. <laughs> yo sé que me veo bien curado diciendo esto, pero me gusta mucho el metal, el reggaetón, el reggae, también me gusta el rap, me gustan las, <laughs> las batallas de rap, todo eso. Yo sé que no parece, pero me gusta mucho. Mi color favorito es el verde claro. Mi color de ojos favorito en las personas es el color miel. Siempre he dicho que el, los ojos de color miel o café claro son los más bonitos. Últimamente tengo una súper obsesión por estarme pintando las uñas, que sí, son naturales y siempre me las ando checando. No me gusta para nada la ropa holgada, si no es solamente para estar en la casa. Yo siempre, o sea, siempre me vas a ver con ropa súper ajustada. Y esto es porque me gusta mucho mi cuerpo. La parte de mi cuerpo que más me gusta es el abdomen, por eso uso muchos tops y crop tops. Aunque a muchas les molesta esto. Fui subcampeona mundial de Taekwondo hace unos años y esto me hizo tener como una. No puedo decir lo que es algo malo. Sino que siempre estoy haciendo ejercicio de alguna forma. Esto mismo me causó ser extremadamente disciplinada, además de que una de las cosas que sí me dejó buenas mi papá es que eh, me dejó mucha disciplina y me dijo que todo estaba en mi mente. Y sí es verdad. La cosa que más me gusta de mí es que soy una persona extremadamente constante y determinada. O sea, si yo te digo algo, que voy a lograr algo, Ten por seguro que tal vez me tarde, pero lo voy a lograr. En mi vida jamás me he quedado con las ganas de nada. En el buen sentido. Si yo me imaginé ganando algo, lo voy a ganar. Si yo me imaginé haciendo algo, lo voy a hacer. No porque tenga más habilidades que los demás, sino porque soy extremadamente constante. La cosa en la que más me fijo en las personas es su sonrisa. Yo no me fijo tanto en los ojos. So no, su sonrisa. Si su sonrisa es una sonrisa que me que me dé a entender que es una persona buena, me tienes. No importa si eres mujer o hombre, voy a tener mucha confianza en ti si me gusta tu sonrisa. Y no me refiero a unos dientes blancos y alineados, no, me refiero a una sonrisa verdadera, una sonrisa con mucho ángel, eso me gusta mucho. Digo, además soy dentista, así que sí me fijo mucho en los dientes. Mis manos son extremadamente chiquitas y por eso me dejé las uñas así como en pico para que den un efecto como de alargamiento y no se me vean tan chiquitas. Tan chiquitas las tengo que me he comparado la mano con niños y yo la tengo más chiquita. A pesar de que muchos piensan que soy súper chaparrita, mido unos 63 más o menos, entonces soy una estatura promedio, al menos en México cosa que les sorprende bastante, pero es que el pelo, como es muy largo, hace que yo en los videos me vea tal vez más bajita o de esa ilusión. Esta los va a decepcionar, pero muchos piensan que soy una persona extremadamente cariñosa y nada más lejos de la realidad. Soy una persona con afecto evitativo y esto es gracias a lo que me pasó de niña, así que este, yo sí soy muy de evitar a las personas, todo, o sea, soy muy evitativa. Si me das un abrazo es muy probable que yo me quede en modo congelada <laughs> o que simplemente te haga así en la espalda. <laughs> no es porque no quieras, sino porque eh, como antes no tuve la oportunidad de decir que no a muchas cosas, pues ahora se me hace muy complicado corresponder. De hecho, desde siempre. Estuve en una situación en la que me ahogué en Acapulco hace unos años y tuvieron que administrarme adrenalina y hacerme RCP porque el RCP no funcionó. Así que me despertaron de esa manera. Afortunadamente mi corazón volvió a latir y aquí estoy. Y esto me dio una tipo como sensibilidad muy fuerte hacia las personas. Me refiero a que tengo como que una mayor sensibilidad a poder interpretar el las a las personas no sé cómo explicarlo pero sé las intenciones que tienen en cuanto se me acercan o me voltean a ver eso es algo que me ayuda mucho pero que también me decepciona bastante y siento que se debe a esa situación a pesar de que muchos piensan que me maquillo porque estoy fea o algo así eh, a mí me encanta maquillarme me gusta mucho y me relaja me hace como que un momento de paz y de tranquilidad mientras me estoy delineando, me estoy poniendo labial y todo eso, es un momento de relajación muy fuerte para mí. Mi cabello en marzo más o menos medía unos, 66, unos 56 de, de largo, así que ahorita debe de estar en más de unos 60. Si sí, ya está muy largo. Como ya lo he dicho en otros videos, mi cabello natural no es exactamente este color. Es castaño claro, rojizo, y le doy este color con una crema y un shampoo de color que no es tinte, es pigmento, a lo cual se cae cuando me lo lavo. Mis colores de ropa favoritos son el negro y los colores tierra como café, cremita, eh, hueso, todos esos. Ay, no sé si el hueso entra en eso. Siempre tuve las mayores calificaciones en todos los niveles de estudio, desde primaria hasta la preparatoria y la universidad. Así que eh, me gusta mucho que me digan que soy inteligente porque realmente sí me siento muy inteligente. Y no solo académicamente, sino también en la forma de llevar mi vida. A esto también, yo sí tengo estudios, eh, estoy titulada, soy cirujano-dentista y aunque actualmente no es mi trabajo base, o sea, no me dedico 100% a eso, pues es el título que yo tengo académicamente hablando. La razón por la cual me expreso de una forma bastante correcta y con una entonación y dicción bastante buena es porque eh, en mi pasado yo además de escribir poesía la recitaba y esto también lo hacía en concursos a nivel eh, regional, estatal y todo eso. Era bastante buena para escribir también en oratoria. Digamos que competí en cuanta cosa tú te puedas imaginar. La persona a la que más admiro, seguramente ya se dieron cuenta, es Cristiano Ronaldo. Eh, me gusta muchísimo su historia de superación de vida, cómo cambió su vida en base a su disciplina, a su constancia. Me identifico mucho con él y me encantaría algún día conocerlo o al menos verlo de lejos en persona. No, hombre, es un sueño bien grande para mí. Yo siempre tuve el cabello cortito, así que esto es lo más largo que lo he tenido y me ha costado más o menos unos 10 años de cuidado. La persona más fuerte que conozco en mi vida es mi mamá y le agradezco que a pesar de que no hemos tenido pues esa relación madre- hija que se tiene como que estipulado ya en la vida de las personas como algo bueno, como una mamá ejemplar y todo eso. Yo considero que ella es una guerrera y que ha hecho cosas que muy pocas personas en el mundo podrían hacer en su lugar, así que se lo aplaudo y para mí es un ejemplo de vida bien grande. Ojalá algún día poderle corresponder todo. Estas son algunas cosas, espero que les haya gustado el video. Los quiero. Hola.